mi familia al extremo también por allá. Oigan, muchos dicen que es maltrato animal, otros que solo debe estar en un recinto adecuado. Lo cierto es que el caso de Benito, la jirafa, se hizo viral y han buscado ayudarla allá en Ciudad Juárez. Sin embargo, parece que falta dar el visto bueno de algunas autoridades. Esta es la historia extrema. Debajo de una pequeña sombrilla, esta jirafa recoge su largo cuello para cubrirse del sol y el calor. Las imágenes se publicaron en un banco llamado Salvemos a Benito, en donde indignados ciudadanos exigen a las autoridades competentes reconsideren mantenerlo en el Parque Central en Ciudad Juárez. Además, resaltan las malas condiciones en las que se trasladó recientemente al lugar, el cual considera que no es apto para mantener no solo a Benny, sino a los demás animales. Este fin de semana se convocó a una manifestación para alzar la voz debido a que la situación se viralizó internacionalmente y se incitó a realizar una recaudación de firmas para protegerlo. No tiene pasto, no tiene árboles, no tiene un refugio, no tiene calefacción. Él necesita calefacción para el invierno. Él está solo, él necesita compañía. El caso llegó a oídos de Blue Hills Ranch. I was contacted by Laura and Anna. Fui contactado por Lorena y Anna, y ellas me contactaron con respecto a la situación de Benito. Eso trajo mi atención, porque ellos están buscando un lugar para que él vaya. Obviamente nosotros tenemos el lugar y lo tenemos todo. El refugio se ofreció a incluso pagar los gastos de traslado. No sé exactamente quién es el dueño de Benito, si es el gobierno, el estado, la ciudad. Nosotros enviamos un correo electrónico al gobierno de la ciudad explicando que podemos darle un nuevo hogar. Pagaremos por la transportación y vacunas. Aún no hemos tenido respuesta, estamos esperando a que nos digan que sí. Tenemos otras dos jirafas aquí, está a punto de llegar una hembra. Hay una oportunidad de que Benito tenga una compañera. Benito caminará alrededor, él tendrá calor de los árboles. Estamos construyendo una nueva granja de jirafas en las que puede caber seis. Tiene calefacción. Todo el mundo quiere mover a Benito, pero dos gobiernos tienen que estar de acuerdo en que esto suceda. Lo cierto es que la jirafa merece una vida digna y sana. Karina Nova, al extremo.